comenzó una programación más de Pensando en Voz Alta, como siempre, yo dándole gracias a mi poder superior por un nuevo día más de labores y poder entregarle a ustedes las noticias parroquiales, cantonales, provinciales, nacionales y, si el tiempo lo permite, una que otra internacional. Hoy tenemos como invitada especial a la ingeniera Gabriela Celi, directora del Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad del Cantón Pasaje. Hablaremos sobre las competencias de este departamento, qué se ha hecho, qué se hace y qué se hará en pro del desarrollo de nuestro querido Cantón Pasaje. Pausa publicitaria y regresamos con la ingeniera Gabriela Celi, directora del Departamento de Desarrollo Social del municipio de Pasaje. Pausa y regresamos, Stronger. De tener un internet muy lento, mejor pásate a Fiber.de Pasaje TV, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo y que gracias a ella podemos lograr transmisión de datos en alta velocidad, mayor calidad de video y sonidos y wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica con Fiber.de Pasaje TV. Ubícanos en la ciudad de Pasaje, calles Machala entre Bolívar y Azuay, y en nuestras sucursales en las parroquias La Peña y Buenavista. Comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla. Fiberphone de Pasaje TV. Conducir en estado etílico no solo arriesga tu vida, sino que también pone en peligro el destino de quienes comparten la carretera contigo. Opta por la responsabilidad y elige salvar vidas, no ponerlas en riesgo. Tránsito Pasaje EP, la nueva movilidad. Conversaciones que buscan que los invitados y usted piensen en voz alta sobre temas de economía, sociedad, política y actualidad. Más que una entrevista formal, aquí pensamos en voz alta. Los martes y jueves a las 11 de la mañana y su reprise a las 19 horas. Pensando en voz alta, bajo la conducción del ingeniero Pedro Rivera Zambrano, un programa de Pasaje TV. El canal de los pasajeros. Un policía tejano utiliza sus instintos, su conocimiento en artes marciales y su experiencia en resolver crímenes. Walker Ranger de Texas. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por Pasaje TV, el canal de las familias pasajeñas. Atención, atención, matrículas abiertas para obtener licencia de conducir tipo C, clases virtuales, facilidades de pago, informes, escuela de conducción del sindicato de choferes de Pasaje, ubicado en Rocafuerte y Olmedo esquina, teléfono 2918-558, matricúlate con $100, periodo de matrícula hasta el 4 de abril, último curso virtual, los esperamos, licenciado Vinicio Orellana, director administrativo. Disfruta en familia de la nueva programación de Pasaje TV. Mira ese potencial. Noticias, películas, deportes, series, música y el mejor entretenimiento solo por Pasaje TV, el canal de los pasajeños. Muchachos, está interesante el partido. Sí, sí, muy interesante. Vamos ganando. ¿Será que hizo por el cable? Pregúntale, pregúntale. Edinson, ¿pagaste el cable? ¿Cuánto estamos en fecha? ¡10! Lo he pagado, pero no mandé cortar. Dale, 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 vamos, vamos, vamos. ¡Ya! ¡Allá! 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 ¡Allá!
entonces me quedé sin internet. Que no te suceda esto. Pague a tiempo su servicio de internet y TV cable y evítese molestias y recargas de instalación. Acérquese del 1 al 10 de cada mes a nuestras oficinas ubicadas en las calles Machala entre Bolívar y Azuay, en nuestras sucursales en las parroquias La Peaña y Buenavista, o en su punto de pago más cercano. Fiberpon de Pasaje TV. Ahora las mañanas en Pasaje TV son para los más consentidos de la casa. Pequeñines, un espacio para disfrutar de las mejores series infantiles. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 9:30 AM. Pasaje TV, el canal de los pasajeños. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos pensando en voz alta con la ingeniera Gabriela Celi, directora de Desarrollo Social de la Municipalidad del Cantón Pasaje. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida, Gabriela. Buenos días, Pedro. Buenos días, Pasaje TV. De verdad les agradezco porque me han permitido llegar a la ciudadanía pasajeña, que es lo que me encanta, poder brindar la información de todo el trabajo que se viene realizando en la Dirección de Desarrollo Social del GAD Municipal de Pasaje. Me encanta informar de los trabajos que se vienen realizando. ¿Cómo me gusta esa terminología? Me gusta mucho, ¿sabe por qué? Claro que sí. Porque yo le he dicho desde el señor alcalde hasta el último empleado, este canal de televisión, Pasaje TV, siempre está a las órdenes de ustedes. Cuando ustedes deseen hacer una comunicación, hacer conocer el trabajo, poner en conocimiento de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se pudo, no duden. Siempre estaremos en predisposición para poder llevar la noticia y que la gente se entere de primera mano y no andar especulando. Mi querida Gabriela, dentro de las competencias que tiene el Departamento de Desarrollo Social, ¿qué podemos brindarle o qué le tenemos que decir a nuestra ciudadanía? Bueno, Pedro, nuevamente te agradezco porque entonces usted es uno de los míos, así que nos gusta informar y poder siempre contribuir a nuestra ciudad. Yo siempre agradecida también con Dios, primeramente con el señor alcalde Giovanni Coronel, porque él ha permitido que yo esté al frente de la Dirección de Desarrollo Social, una dirección donde nosotros trabajamos con las personas vulnerables de nuestra ciudad y todas las personas que lo necesitan. ¿Las personas vulnerables están entre quiénes? ¿Entre los mayores y los niños o quiénes? A ver, hablemos de tercera edad, ¿ya? También hablamos de niños, también hablamos de personas con discapacidad. Correcto. Entre otras, pero estamos enfocados hacia las personas vulnerables. Claro que sí. Y ya no solamente la Dirección de Desarrollo Social, solamente el área de la parte social o las partes de las personas vulnerables, no, sino que también trabajamos con con cultura, con deporte, estamos hablando de desarrollo productivo y también se ha sumado también la unidad médica municipal. Aquí hay algo que me nace como una pregunta de esa, que usted me las puede resolver pues, más rápido que inmediatamente, porque la nota que usted tiene su dulzura para hacer llegar la noticia, la respuesta. El Departamento de Desarrollo Productivo, alguna vez lo vi en todo su esplendor, pero como que se me está quedando de año, o se me está quedando para supletorio. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No. A ver, es mi apreciación. No, nosotros estamos pensando en voz alta. Tenemos súper buenos técnicos. Qué bueno. El ingeniero refiero a la capacidad y calidad
de los agentes, de la gente que no, de lo que no veo ya en las plazas, en los mercados, en los parques, donde había un desarrollo productivo que se veía. Es que nosotros estamos trabajando justamente en eso, en el desarrollo productivo. ¿Por qué no nos invitan? Para hacerle mayor difusión. No me ha dicho nada, entonces de aquí en adelante es el primer invitado. Sí, nosotros estamos trabajando con ferias, con ferias de emprendedores, las estamos haciendo organizadamente. También estamos haciendo toda la planificación que se debe realizar para hacer un buen trabajo. En la parte productiva, nosotros tenemos un, bueno, se estaba hablando de un proyecto para incluir a los mercados, a las plazas que nosotros tenemos, a nuestros productores pasajeños que tienen un producto de primera y que muchas veces, como lo hemos dicho con ellos, son los que más trabajan y los que menos ganan. Entonces nosotros queremos que esto sea diferente y que ellos salgan también con su producto a ofrecer. Ponerle un valor agregado a aquello que la gente no le da. Así es, ese es el objetivo. El señor alcalde siempre piensa en todos y esta vez siempre pensando, como estábamos hablando de desarrollo productivo, pensando en el productor, pensando en el emprendedor. ¿Saben que el producto de primera mano cuesta menos y es mucho mejor? Ajá. Porque yo me voy al supermercado, claro, me encuentro un producto ahí depurado, pero me cuesta el doble que lo que yo puedo comprarlo en una feria productiva. Hablemos de un tomate, de un chocolate, super sano, etcétera. Y súper sano. Es más, nosotros en los domingos también están los productores acá en la feria, perdón, en la Plaza San Antonio, la feria que se hace los domingos, ahí llegan los productores con su producto, el precio que usted dice es un buen precio. Aparte, Plaza San Antonio. Aquí los invitamos a ustedes. Claro, a ustedes que sí. Nos están escuchando. Los días domingos en la Plaza San Antonio se encuentra la feria en la que se ofrecen los productos nuestros, de nuestros productores, con un precio súper bueno y encima sin muchos, bueno, sin químicos, como se puede decir, ¿verdad? Ya. Entonces, yo sí los invito a la Plaza San Antonio. De lunes a viernes, con toda la Plaza San Antonio abierta ahí, con todos sus comerciantes, y los domingos también la feria que llega ahí. Gabriela, yo me quedé como embarazadito. Hace tiempo, cuando el coronel Vicente Lara era vicealcalde y luego fue concejal, un grupo de amigos donde me involucro, se aprobó una ordenanza de una, el nombre te lo voy a decir. A ver. Un producto hecho de chocolate con leche, de nuestro cacao. Ajá. Se llama la Cash Piroleta. Ya. Me ofreció el señor alcalde de ese tiempo. Bueno, ese siempre ofreció y nunca cumplió. No es porque ya se haya ido, pero nunca cumplió. A mí no me cumplió las dos cositas que me ofreció, nunca me las cumplió. Soy muy respetuosa en eso y la verdad. Yo lo dije en mi responsabilidad. Sí, sí, sí. No lo puedo decir ahora con Giovanni. Giovanni es otra calidad de gente. Gracias. Otra calidad de gente. Me lleno la boca de decir que mi amigo. Esta gaspiroleta a mí me quedó debiendo porque quisieron organizar una feria donde se haga esto un patrimonio intangible. Uh-huh. La gaspiroleta nunca sucedió. Me dijeron, vamos a hacer una feria en el parque para que esto se difunda a la gaspiroleta. Se la puedo dejar como deber. Yo le agradezco de verdad por darme esa información. Voy a hablar con el jefe de desarrollo productivo para poder, si esto es un buen proyecto, poderlo retomar. Y estoy segura que sí, porque usted lo trae acá a la conversación. Y si ha pasado el tiempo y usted todavía lo recuerda, seguramente. No le digo que me dejaron embarazadito ahí y todavía ni el agua fuente se rompe. Ah, ya, pero vamos. Muchas gracias, de verdad lo voy a tomar muy en cuenta ese proyecto. Avanzando con el trabajo de el desarrollo social. Tenemos lugares donde aún se ven los focos de consumo de alcohol, de drogas, y en las canchas donde se practica el deporte, como me lo rezagan un poco los niños. ¿Qué se está haciendo por ese sector?
A ver, nosotros dentro de la Dirección de Desarrollo Social, como le dije, y la Jefatura de Desarrollo Social también, que tiene el mismo nombre, nosotros manejamos proyectos. En total, 14 proyectos, de los cuales... ¿14? 14 proyectos. Sí, claro, incluso la prefectura tiene mucho menos y con ser prefectura. Y es provincial. Ajá. Nosotros tenemos 14. 5 de ellos tenemos en convenios con el MIES, y 9 tenemos que son proyectos municipales en los cuales... O sea, de mi propiedad privada. Sí, de ¿ya? nuestra propiedad, sí, de los pasajeños. Entonces, de la cual ahí existe un proyecto que se llama Una Vida en Victoria, la cual nosotros trabajamos con este tipo de personas. Una vida en Victoria. Y es lo máximo, se lo digo. Y como dijo mi tío Eliseo, desmenúzamela despacio. Claro que sí. En la Dirección de Desarrollo Social contamos con un espacio en la cual atendemos a directa e indirectamente. O sea, directamente cuando llegan allá, 150 personas se ha venido atendiendo. Indirectamente las tenemos más de 1000 personas, las cuales nosotros ahí... ¿Las que hacen nexo con los directos? Claro, porque así. Nosotros contamos con un psicólogo. ¿Ah, ya? Con una persona que da sus relatos vivenciales. Entonces, en este lugar tenemos no es oficina, sería un consultorio, las cuales ellos llegan, se sienten cómodos y nosotros ahí derivamos a esta persona. Se trabaja con una fundación. Pare mi bola, Gabriela. Sí. En los relatos vivenciales para evitar el consumo de alcohol y de droga, yo tengo un grupo aquí en el canal de televisión, tenemos un programa que se llama Solo por Hoy. ¿Ya? No sé si lo habrá visto y si no, se lo recomiendo. Solo los días martes de 9 a 10 de la mañana. Pero tengo 4 monstruos. Yo no soy tan monstruo, no al lado de ellos, pues, son unos monstruos. Pero me encanta formar parte de este conglomerado social que ayuda, o que sirve, es la palabra, en este tipo de conversatorios los que damos nuestro testimonio de vida. Uh-huh. Yo les voy a poner a la orden cuando claro ustedes deseen, sí, menos muchas. De noche, porque ahí sí yo no manejo de noche. No. Pero en el día pueden considerarnos. Voy a hablar con los funcionarios aquí para poder poner en marcha. Nosotros no tenemos ningún costo, yo pongo mi carro, me movilizo. Gracias, yo tomo mi agua, yo hago lo que sea. ¿Sabe qué? Eso es lo mejor de nosotros, compartir la información que estamos trabajando en desarrollo social, que la gente se suma a estos proyectos, porque muchas veces el desconocimiento hace, uno quiere ayudar, pero no sabe dónde hacerlo. Y es de esta forma que yo de verdad siempre aprovecho decir las cámaras y le pido claro. que me permita invitar a toda la ciudadanía pasajeña a los diferentes proyectos. Nosotros tenemos con los adultos mayores, con los niños, con las personas con discapacidad. También estamos tratando la erradicación del trabajo infantil. En este caso, las personas con adictos también. Y así un sinnúmero de personas que tanto necesitan en pasaje. Realmente es nosotros como pasajeños. Yo he estado trabajando siempre en el sector público y sé que aquí, de verdad le digo, hay gente que tiene la capacidad de poder ayudar. Entonces, yo sí los invito, incluso justamente hoy, todos los días, bueno, pero en esta hora nosotros tenemos 140 personas entre adultos mayores y personas vulnerables, a las cuales nosotros le brindamos el almuerzo, que tenemos el comedor municipal, a lo cual le damos. Hasta ahora tenemos 140, pero tenemos la proyección de dar a 200 y si se puede, mucho más. Aparte tenemos el centro gerontológico, que ese sí es convenio con el MIES, al cual estamos atendiendo a 70 adultos mayores. Todos los días les damos el desayuno y el almuerzo y ellos pasan momentos increíbles ahí con nosotros. Entonces, de esta manera estamos trabajando y si me quedo contándole toda la tarde los proyectos que tenemos... No va a alcanzar a ir a la reunión. Claro que sí. Justamente la reunión que le decía con los cooperantes que tenemos para poder hacer... Mire, todo esto va saliendo. ¿Puedo invitar antes de que se me olvide? Dele. Ya, dele, justamente este canal. Hoy, ya me había comprometido a esta entrevista, que me da mucho gusto estar con usted, Pedro, y con toda la ciudadanía. Tengo una reunión en la cual vamos a hablar con cooperantes nacionales y extranjeros. Está GIZ, está UNUR, tenemos Rotary Machala, Rotary Pasaje, entre otros, para poder hacer la gran feria. Para poder atender a toda la ciudadanía. Tenemos el día 6, a ver, estamos en eso, en coordinar el día, pero es más seguro que es el 7, el cual vamos a estar atendiendo. Sí, con brigadas médicas. Vamos a tener
profesionales en derecho para poder ser asesorados. También vamos a tener todos los proyectos que nosotros venimos trabajando en desarrollo social, lo vamos a exponer para que toda la ciudadanía tenga conocimiento de lo que, todos los beneficios que nosotros estamos dando como municipio y que muchas veces no llega a cada una de las personas. Hay tanto, nosotros tenemos el área, la unidad de terapia, que es donde se da terapia respiratoria, terapia física, mecanoterapia, entre otras. Créanme que la gente está y se siente súper, súper bien, que a veces tienen sus médicos particulares o a veces seguro o hospital, pero ellos prefieren ir por la atención que nosotros les damos. Así, de la misma manera, también tenemos la unidad médica municipal, que sí le he venido comentando porque a mí me parece súper importante, la cual nosotros contamos con especialistas. Nosotros tenemos el área de... Bueno, se empieza con estadística donde se registra a todos los pacientes, luego continuamos con la enfermera, que es quien toma los signos vitales y deriva a cada especialidad, como por ejemplo nosotros tenemos odontología, súper recomendado, un doctor de primera, el señor alcalde. ¿Y cómo es que la gente habla y dicen que no hacen nada? Oiga, ¿qué lengua larga que es usted? Escuchen de viva voz, ¿verdad? Yo no soy... Lenguas largas, no. Yo no desconocimiento, digamos. A ver, no, si sí hay gente que conoce. Bueno, sí hay, sí hay. Yo no sé, por eso mi programa se llama Pensando en Voz Alta. Ajá. Yo no tengo problema en la lengua. Los mezquinos hablan por su mezquindad. ¿Y sabes qué me viene a la mente, Gabriela? Los que dicen, usted es la directora, ¿y qué hace por mí ese departamento? Mira, amiguito, amiguita, la palabra es, ¿qué puedo hacer yo por ese departamento para poder ayudar en lo que yo le estoy diciendo? Yo tengo cuatro personas que pueden ayudar para sentirme alegre y que mi servicio trasluzca. Así es fácil. Así es, Pedro. Así es. Hay muchos beneficios y el señor alcalde siempre pensando en la ciudad. Tal vez, como usted lo dice, quieren hacer... ver las cosas malas donde no las hay, pero créanme lo que con el trabajo que se está realizando, y es más, le digo la verdad, a mí ni siquiera me gustan mucho las entrevistas, pero me he dado cuenta de que es la única forma de llegar para a la ciudadanía. Llegar, que la gente conozca de viva voz y evitar eso que andan diciendo por ahí. El señor Barahona es uno de los que más, le digo, vaya a buscarme la noticia, dígamele por favor a la gente. A él lo envié, le digo, tráigame a esa señorita, esa ingeniera que es guapísima. Ay, que trabaja. Gracias. Mire lo que dice alguien. Hoy hemos recibido un full de comentarios, pero me gusta este, de Daniela Gonzaga. Las acciones hablan por sí solas. Muchas felicidades, ingeniera Gaby, por su gran gestión en nuestra ciudad de Pasadena. ¿Usted no es pasadeña? Yo soy pasadeña. Bueno, tengo viviendo... A ver, le cuento rapidito. Mis papás vivieron aquí, mi mamá es pasajeña, mi papá es de Loja. Después aquí nacieron mis hermanos, después por trabajo de mi papá se fue a vivir a otra ciudad. Pero después yo, como el río siempre como que sigue su cauce, regresé a vivir y ya tengo 19 años viviendo en Pasaje nuevamente. Yo soy santarroceño, me crié en Puerto Bolívar. Vivo en Machala, trabajé 30 años en el Pasaje, 22 años en Puerto Bolívar. Y ahora vivo acá años? En Pasaje, ¿cuántos? Pero por mi trabajo. Solamente 6 años tengo acá en Pasaje. 6, voy a cumplir 7 ya. Pero tú no eres necesario donde no eres positivo. Claro, eso. Pero cuando eres positivo, no importa de dónde seas, lo importante es que tu trabajo se vea. Y lo desinteresado del trabajo, claro, al margen de que todo el mundo necesita una remuneración, pero el trabajo desinteresado que se lo hace, como lo está haciendo la ingeniera Gabriela, se ve, se nota que lo haces de corazón, ¿verdad? Amo mi trabajo, amo mi trabajo. Oiga, ayer me decía una psicóloga, yo soy de Narcóticos Anónimos y yo me empacho en decirlo, soy parte de Narcóticos Anónimos. Alguien decía que viene el trabajo, pero que... Le ponen pero al trabajo. A ver,
Si tú no amas lo que tú haces, es mejor que no lo hagas. Yo estoy de acuerdo. No estés esperando una remuneración, que eso no es lógico. Estoy esperando el fin de mes y solo estás renegando de lo que estás. Yo no lo hiciera. No sé. La verdad, yo le digo, es tan hermoso poder trabajar de esta manera y encima tener un sueldo. O sea, yo que pienso que pues. Me encanta. Entonces, de verdad que yo soy pasajeña, mi mamá es de pasaje, yo tengo tantos años viviendo acá, entonces yo sí soy pasajeña. Qué bueno. Me dijiste que tenías una reunión. Mira, qué rápido sí, que se nos ha ido. Sí, ahorita ya quiero quedarme vuelta. Qué rápido que se nos ha ido el tiempo. Mire, bueno, termino lo de la unidad médica, porque sí quiero que la gente sepa. Por favor, atiendan esto, que es importante. Ya, así como les estaba diciendo, tenemos en las especialidades odontología, por favor, se los recomiendo. Vayan. El doctor es lo máximo, atiende súper bien. Tenemos obstetricia también, la doctora también súper linda, súper delicada. Y tenemos medicina general, la cual estamos full, atendemos en medicina general hasta 20 personas diarias. En obstetricia hasta 10 personas, en si no me equivoco también en odontología hasta 15 nosotros. Y estamos buscando hacer convenios. 15 personas en el día altísimo. Sí, estamos buscando hacer convenios con cada una de estas especialidades. Por ejemplo, en obstetricia con los Papa Nicolau, en odontología también, el tema de no es dentaduras, para los adultos mayores, para poder... Prótesis, sí. Y entonces, en todo esto, nosotros estamos tratando de llegar a lo que más se pueda, siempre en beneficio del ciudadano pasajeño. También contamos con un laboratorio, el cual hay un convenio, que bueno, ya estuvo. Laboratorio que se da un de análisis clínico. Ajá, que es un porcentaje. Y eso no se sabe, miren. Qué bueno. Miren lo que dice aquí María Vázquez. Y es una de las realidades. Para eso es los medios de comunicación. Pero no me lo saben explotar. Ustedes son mezquinos conmigo porque no quieren venir aquí. Yo, como le dije, casi no me gusta mucho esto, pero venga, me toca. Venga, vamos, ahí le voy a ir perdiendo todo el miedo. Todos los directores que quieran venir aquí a manifestar, porque sí se está trabajando, no digan que no. Mire lo que dice María Vázquez. Felicitaciones, ingeniera Gabriel. Y gracias por dar a conocer a la ciudadanía por todo el trabajo que realizan en desarrollo social por las personas más necesitadas. Bendiciones. Es lógico. Si usted no viene aquí al medio de comunicación, a la televisión, a la radio o donde sea, no se va a conocer. Así que es. Bueno, entonces ahora sí. Se da cuenta qué necesaria. Ahora me va a tener seguido. Bueno, qué mejor para nosotros claro, tenerla acá. Sí, me gustaría también ir hablando más adelante proyecto por proyecto. Incluso podría traer a un técnico también que podría dar más la explicación y que llegue súper oportuna y de una manera directa a cada ciudadano. También yo le estaba comentando que tenemos los comedores municipales, el comedor municipal, de hecho, porque tenemos el convenio con el MIES, que ese sí tiene un tope, que son ahora tenemos 70 adultos mayores, pero el municipal, el señor alcalde, sí nos ha dicho que podamos abrirnos y llegar a la mayor parte de personas vulnerables. Entonces, en el momento hay personas que no van, o a veces las señoras hacen más alimento. Entonces nosotros llegamos haciendo la labor social a los domicilios de las personas, porque si usted se... Un día, no sé si con las cámaras ustedes nos pueden acompañar en el momento que hacemos la labor social, llegar a cada uno de los ciudadanos, más adultos mayores. Oiga, están solos, están abandonados. Si nosotros a veces no llevamos ese almuerzo, ellos no almuerzan ese día. Uno los encuentra, mire, en dos ocasiones ya personas súper delicadas de salud, que hemos hecho el contacto con el hospital, llamar ambulancia para que los puedan trasladar al hospital. Ya que es muy penoso porque los familiares los dejan abandonados. Es en ese momento en el que uno tal vez ya no es solo el trabajo, sino que va más allá. Porque normalmente nos podríamos quedar, bueno, ya sobró esto, no. Pero salimos a hacer la labor social de la misma manera en la unidad médica. Sí, estamos llegando con los médicos a los domicilios. Ya no solamente lo hacemos en la dirección de desarrollo con la unidad médica, sino que, bueno, tenemos también las brigadas médicas a las cuales llegamos a cada uno de las ciudadelas, de las parroquias, porque no solo trabajamos dentro de pasajes, sino también abiertamente a las parroquias. Y ahora hemos avanzado con el médico, la enfermera y los según la necesidad de la salud de los
de los pacientes, llegamos a la casa, sí, llegamos a su domicilio con el doctor, con la enfermera, si les toca ponerse un suero, una inyección, nosotros estamos prestos, porque sabemos que estamos trabajando con las personas vulnerables y en ese caso también con la unidad médica, con emergencias, y si se necesita. Esa es la filosofía de Yuvani, la cual yo aplaudo. A uno, otros no les gusta, ¿no? No. Y miren cuán importante es lo que nos está diciendo Gabriela, que no se queda como otros que dicen, no, es que esa no es mi competencia. Ya, nosotros nos metemos en todo. ¡Qué bueno! Sí. No hay competencias cuando se hace el bien. Rompe el esquema, que es fundamental. La gente se siente bien, qué mejor. Sí, de hecho nosotros tenemos una gestión que realizó el señor alcalde con Charity Anywhere, el cual vinieron muchos materiales y en sí máquinas de salud, entre tantas cosas, y nosotros estamos haciendo todo para poder realizar lo que no vamos a ocupar nosotros, porque realmente tenemos tres especialidades, estamos viendo todo para ver cómo se dona, o sea, el trámite para que quede todo legal, cómo se dona a los hospitales, a los subcentros, para que la ayuda no quede solamente tal vez en nosotros, directamente con la persona, sino a las diferentes entidades, las cuales pueden dar mucha más ayuda a la que nosotros no podemos con esas máquinas, las van a hacer ellos. Pero el alcalde, siempre preocupado, trabaja directamente con el hospital para poder siempre apoyando para que ese mismo apoyo que el municipio da, se lo reciba en atención a nuestra gente, porque a veces, ya usted sabe el tema del hospital, pero nosotros hemos estado ahí para tener esa respuesta con nuestros ciudadanos pasajeros. ¡Qué bonito! Quiero responderle a Irma Belduma. Irma, no somos la monedita de oro para caerle bien a todos. Dice Irma, así es, estimado periodista. Yo no soy periodista. No, yo simplemente soy un facilitador. Después me quieren llevar preso. Hay personas que se presentan a escudarse en un teléfono y se prestan a opinar mal de las personas, tratando de informar mal a las personas con sus críticas egoístas. ¿Sabe qué? Te lo voy a decir con conocimiento de causa, y esto me lo enseñó Narcóticos Anónimos. Aquella persona que te critica o ve ese mal en ti es porque no lo puede corregir en ella, así de facilito. Mi querida Gabriela, te voy a dejar en tu mensaje final y tu despedida, porque te me has llevado más del tiempo que yo había planificado, ni siquiera voy a hacer un corte. Te dejo en tus palabras finales y tu despedida. Qué lindo que hemos conversado hoy. A ver, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a Pasaje TV nuevamente. A toda mi linda gente de Pasaje, mis hermanos pasajeños. De verdad, les puedo decir que el alcalde Giovanni Coronel, por medio de la alcaldía, de la gente, porque es de todos nosotros, está trabajando 24/7. Y a todos sus directores nos está poniendo a trabajar así. Tal vez, como usted lo dijo, no hay la información necesaria, pero de esta manera nosotros vamos a hacer llegar. Yo creo que es importante de que esté, no tal vez por figurar, sino porque nuestra gente sepa lo que se está haciendo y los beneficios que pueden tener por medio de la alcaldía de la gente. Pasaje está en buenas manos, el señor alcalde está trabajando arduamente por cada uno de ustedes, no se equivocaron, tal vez las cosas son un poco complicadas, pero él va a salir airoso de la mano de todos los pasajeros. Así que únanse siempre, bueno, y lo digo también, al que quiera apoyar, al que quiera sumarse al trabajo, a la labor social que estamos haciendo en la Dirección de Desarrollo Social, bienvenidos. Ahí tenemos diferentes, tenemos las personas con la tercera edad, con discapacidad, niños, para tratar la erradicación del trabajo infantil, también con las personas que tienen el problema de las drogas, del alcohol. Ustedes, el que se siente tan bendecido, porque yo me siento súper bendecida, y hay mucha gente que se siente bendecida porque Dios les ha dado mucho y pueden contribuir con un poquito de los que tienen. Nosotros estamos en la Dirección de Desarrollo Social en la Ciudadela Velasco Ibarra. La dirección de las calles no se las digo exacta porque soy mala para eso, pero yo me identifico ahí, soy un cabeza de pollo. Sí, cordialmente invitados a toda mi gente linda. Un abrazo y gracias. Vámonos ahí. Gracias, Gabriela, por haber aceptado nuestra invitación. Me voy a ir a una pequeña pausa publicitaria. Y no te olvides, el camino es cerquita. Aquí estamos y cuando necesites de nosotros, siempre estamos a la orden.
Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pausa y regresamos, Stronger. Gracias. Atención, atención. Matrículas abiertas para obtener licencia de conducir tipo C. Clases virtuales, facilidades de pago. Informes, Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes de Pasaje, ubicado en Rocafuerte y Olmedo, esquina. Teléfono 2918-558. Matricúlate con $100. Periodo de matrícula hasta el 4 de abril. Último curso virtual. Los esperamos. Licenciado Vinicio Orellana, director administrativo. Disfruten familia de la nueva programación de Pasaje TV. Mira ese potencial. Noticias, películas, deportes, series, música y el mejor entretenimiento solo por Pasaje TV, el canal de los pasajeños. Conducir en estado etílico no solo arriesga tu vida, sino que también pone en peligro el destino de quienes comparten la carretera contigo. Opta por la responsabilidad y elige salvar vidas, no ponerlas en riesgo. Tránsito Pasaje EP, la nueva movilidad. ¡Ey, patroncito! ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí en Fiberphone? Que no sabías, que no te habían contado, muérgano, que Fiberphone tiene el mejor internet con fibra óptica y televisión por cable de alta calidad aquí en Pasaje y todos sus alrededores, así que me tengo que pagar. Gracias a Fiberphone tengo el mejor internet y los mejores canales de cable. Sí, sí, como escuchas, muchachito. Gracias a Fiberphone y tienes todas las facilidades de pago. Lo bueno es que Fiberphone puedes pagar por todas las tarjetas de tu elección. Puedes hacer depósito o transferencia. Fiberphone de Pasaje TV. El programa número uno de la televisión humorística llega para revivir momentos inolvidables. El Chavo del 8, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, solo por la pantalla de Pasaje TV, el canal familiar. Llegamos a la parte final de nuestra programación Pensando en Voz Alta. Quiero invitarlos a ustedes, antes de irnos, a saborear un rico almuerzo. ¿Ya almorzaron? Nos vamos a ir a Puerto Bolívar, donde el Rincón de Ceci, donde hay un rico caldo de pata, cazuela de pescado y jugo natural. En Puerto Bolívar, en las calles Tercera Este, entre Olmedo y Sucre. Si quieres pedirlo, pues al 0998-770-948. Ahí te contesta Cecibel Rivera Banchón y puede hacerte llegar tu almuerzo exquisito con sabor de casa. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado en nuestra sintonía.
Esto ha sido todo por hoy. Yo les digo solamente como sugerencia: no consuman alcohol ni drogas. Alcohol y drogas sinónimo de dolor y sufrimiento. Las drogas matan, no sea una víctima más. Que mi poder superior los bendiga hasta el día, hasta la próxima semana, porque este jueves no vamos a realizar programa, vamos a hacer un reprise y estaremos con el señor alcalde, estaremos la próxima semana, el día martes. Gracias, buenas tardes.